Buenas tardes. Antioquia avanza. Hoy logramos un hito importantísimo en nuestra gobernación. Encabezada por nuestro gobernador, doctor Aníbal Gaviria Correa, logramos la gestión de más de 32 mil millones de pesos a través del local regional para implementar estrategias de seguridad alimentaria y nutricional en todo el departamento de Antioquia. Vamos a impactar todos nuestros grupos poblacionales que hacen parte de la Secretaría de Inclusión Social y Familia, niños y niñas, gestantes y lactantes, adultos mayores, población afrodescendiente, población con discapacidad, población indígena, población LGBTI, con un único fin, es lograr que nuestras familias vulnerables tengan seguridad alimentaria y nutricional y lograr fortalecer muy fuertemente todo ese proceso de articulación con cada una de las alcaldías a través de los procesos de gobernanza y sobre todo ambientes y estilos de vida saludable que nos lleven a una autosostenibilidad en nuestras familias del departamento de Antioquia. Nuevamente, estamos felices porque esa gestión ha sido un trabajo muy mancomunado entre la Secretaría de Inclusión Social y Familia, el equipo de regalías, planeación departamental y la Gerencia de Seguridad Alimentaria y Nutricional y, por supuesto, en cabeza de nuestro gobernador, el doctor Aníbal Gaviria Correa. Muchas gracias. Unidos. Gobernación de Antioquia.